Rieccoci qua, Domenica Novelas. Io stavo cercando i cuori che dice Omar, scusate, non li trovo. E me enamoré de te. Sì, aquí estamos. Vediamo, io i cuori non li trovo. Non riesco, Omar, perdona, ma non trovo questi cuori. Eccoci qua. Questa sera io lo avevo detto che avremmo fatto tardi, vi chiedo scusa. È ritornato Ivan, la poetessa ha difficoltà a collegarsi. Inglobato queste due puntate, quindi full l'intervista con Ivan avrei dovuto. Oh, aquí estamos. Hola Ivan, bienvenido otra vez. Perdona la tardanza, però Rey Omar y Reina Mariana demoraron y la nuestra escritora no logró conectarse y entonces para adelante. No, ti preoccupi, a ver, Graciela, grazie a te per questo invito. È un vero piacere, per me essere qui con voi. Grazie a te, Ivan, per aver accettato. Quiero explicarle a nuestros amigos italianos que Ivan è bravissimo, è un filologo, capisce molto bene l'italiano e cerca anche di impararlo, oltre a conoscere molto bene la sua lingua materna, il serbo, l'inglese, lo spagnolo, e con la nostra lingua è legato con l'italiano è legato da un affetto particolare, perché ci tengo a ricordare che lui ama l'Italia, soprattutto Venezia, Certo. dove acuerdo bien. Venezia, che ha definito una delle città più belle da lui visitate. Bueno, Ivan, aquí estamos para compartir sobre una exitosa novela de México, Mujer de Madera, sobre la que tú redigiste un artículo en la universidad. Pero antes de todos, para los amigos que no vieron nuestra primera entrevista, cuéntanos sobre tus estudios y avances académicos. Ah, de acuerdo. Muchas gracias primero por esta pregunta, Graciela. Entonces, para todos que no saben, yo en Serbia hice 4 años de filología hispánica, hice la licenciatura y luego en la misma universidad de Belgrado, después de la licenciatura, cursé el máster también de lo mismo, de la filología hispánica. Y una vez terminado ese máster, vine aquí a Valencia, España, y estamos hablando del año 2012, cuando empecé con el segundo máster de traducción e interpretación de inglés a español, que duraba 2 años, y después de eso, en el 2014, empecé con el doctorado. Se llama mi programa doctorado en lenguas, literaturas, culturas y sus aplicaciones, y yo estoy entre dos departamentos de la filología española y comunicación audiovisual, donde escribo el doctorado sobre las telenovelas y como mucho en el mayo del año que viene lo tengo para terminar. Entonces eso es para mis estudios académicos, pero sobre los avances académicos tengo 3 congresos en la Universidad de León y también el artículo que se me publicó el año pasado justo sobre la telenovela La Mujer de Madera. Aquí está tu padre, que aprovecho para saludar. No sé si él entiende el español, pero yo no hablo serbio. Sí, aquí están mis padres y siempre están viendo. También mando saludos a ellos y a toda otra gente que se está uniendo. Sí, bueno, y dame chance para traducir o tienes que decir algo.
No, traduce. Ok, dunque, Ivan ci ha detto brevemente che lui ha iniziato, questo me lo ricordo io, a vedere le telenovelas che in Serbia erano sottotitolate. In Serbia las novelas están subtituladas, ¿verdad? Corretto. Entonces tú puedes escuchar el idioma español y a raíz de eso empezaste a aprender ese idioma. Certo. Ok, dunque Ivan ha iniziato a seguire le telenovelas. Qual ha sido tu prima novela? Cassandra. Cassandra, sì. Dunque, ha iniziato a seguire la telenovela Cassandra e da lì ad appassionarsi della lingua spagnola perché in Serbia le telenovelas non vengono doppiate ma sottotitolate. Quindi poi i suoi studi, tra l'altro è figlio di un professore di inglese, questo lo ricordiamo. Tu papà è professore di inglese. Ebbene, quindi da lì ha iniziato i suoi studi all'università in Serbia in filologia ispanica, poi ha frequentato un master, è arrivato in Spagna dove ha fatto un master per traduttori dall'inglese allo spagnolo, fino ad arrivare al dottorato. Questo dottorato si divide in due dipartimenti, filologia ispanica comunicazione televisiva, dove lui comunque si occupa proprio delle telenovelas. E infatti questa sera parleremo dell'articolo che lui ha pubblicato per l'università su Mujer de Madera, dove, come dicevo, analizza gli aspetti scientifici e al di là delle tematiche della storia d'amore, che comunque poi ci riconducono sempre all'amore. Quindi si va oltre e si ritorna sempre all'amore. E l'amor che è la vita, verdad? Sì, correttamente. Y gracias Sì. por la traducción. He entendido y dijiste todo muy bien. Te felicito la memoria que tienes. No es fácil, pero trato de intentarlo y hacerlo de la manera más correcta. Y bueno, Ivancito, ¿por qué de todas las telenovelas de Televisa escogiste precisamente Mujer de Madera? Es una buena pregunta, Graciela. A ver, estamos hablando sobre el año 2004, y estamos hablando sobre la televisora Televisa San Ángel. Entonces, previamente, hubo muy pocos casos que alguna telenovela de Televisa que no era un remake pudo tener muy buena venta internacional. Entonces, en el año 2004, Emilio Larosa con su telenovela Mujer de Madera construye una historia original nunca antes contada, y también esa telenovela tenía como dos giros en la historia que son como puntos de inflexión, básicamente que se ha cambiado la protagonista. Sé que ahora estoy diciendo el spoiler, pero no me queda de otra si quiero responder a esa pregunta de la forma contundente. Y también otro punto de inflexión es la salida de la actriz a Ludvika Paleta cuando también su personaje muere de la forma inesperada en la telenovela. Entonces, esa telenovela tenía como dos giros muy impactantes y es una historia original. Por eso he decidido justamente escribir sobre esa telenovela. Quindi ho chiesto a Ivan come mai di tutte le telenovelas del Messico ha scelto Mujer de Madera, che purtroppo qui in Italia non abbiamo visto, però ricordo nuovamente che ha avuto questo cast eccezionale con protagonista Edith Gonzalez, che abbiamo tanto apprezzato in altre storie, Maria Sorte, il villano Carlos Câmara Junior, il malo Efrain. Quindi lui ci dice che questa produzione del 2004 del signor Emilio La Rosa, molto apprezzato e conosciuto, è una delle storie
che no, nasce da sé, non è un remake, soprattutto di solito i remake avevano molto successo anche all'estero, questa storia invece nasce da sé e ha dei cambiamenti particolari perché comunque Edith Gonzalez non ha portato a termine il suo lavoro perché è rimasta, era incinta con una gravidanza ad alto rischio, quindi poi l'autore ha dovuto adattare tutto per fare in modo che entrasse l'altra attrice, Anna Patricia Rojo, Verdad, sì, ma il nome a cuerdo. Certo. Anna Patricia Rojo perché brevemente viene cambiato esa novela nació como para 100 capítulos y luego llegó a 204 más o menos 205, giustamente. 205, quindi una telenovela che era nata per soli 100 capitoli, poi viene cambiata proprio per esigenze legate alla gravidanza dell'attrice e anche un'altra attrice che era stata contattata per altri lavori viene sostituita. Quindi poi il cambio di volto in seguito ad un incendio, tutte queste cose hanno fatto sì che fosse oggetto di studio da parte di Ivan. Che importanza sociale tiene questa novella? È una buona pregunta, Graziella. Io direi che tiene una rilevanza sociale molto rilevante, perché partendo dall'hecho che è una telenovela realista, una telenovela contemporanea, con eso la limito e quiero decir che non è una telenovela ranchera, non è una telenovela di epoca, sino hablaba sobre la realidad en una ciudad urbana, como por ejemplo Ciudad de México, y todas las cuestiones que iban en torno de ello. Entonces, hablaba mucho sobre algunos peligros para la sociedad, como por ejemplo sobre la drogadicción, sobre la prostitución, sobre también el abuso del poder político, también sobre la tala ilegal de los árboles, sobre la caza ilegal de los animales en peligro de extinción. Entonces abordaba varios temas muy relevantes y muy contemporáneos, lamentablemente incluso hoy en día, cuando se cumplen ya 17 años después de haberse terminado la telenovela. Entonces pienso que tiene una relevancia muy actual porque todos los temas que aborda siguen siendo vigentes. Sì, claro. Ivan, io quiero recordar que en las revistas hay artículos Anche de Mujer de Madera. Questo, ragazzi, è un televoleno italiano che ci parla di Mujer de Madera, nonostante non sia mai arrivata. Ivan, anche lui, ha le copie, vedete? Parla proprio di Edith, donna di legno. Guardate Edith Gonzales. Vogliamo un attimino ricordarla. Ecco Edith Gonzales. Ecco qua. al final. Sì, il trio. Di amore di Edith, Carlo Spracio, Puglia Aleman, Mujer de Madera. Quindi ho chiesto a Ivan le tematiche affrontate in questa telenovela, perché comunque, come dicevo, sono diverse. Sono diverse perché si tratta innanzitutto di una non è una telenovela d'epoca, nonostante siano trascorsi 17 anni, le tematiche sono attuali perché si parla del disboscamento degli alberi, quindi abbiamo un tema
legato all'ecologia, la caccia illegale degli animali in via di estinzione, la tossicodipendenza. Tutto questo ha fatto sì che comunque venisse apprezzata, verdad? Sì, completamente. Tutto bene se mi olvido algo, No, perdona? di dice tutto. Sì, sì, mal nome acuerdo, esa novela stava reacustaron las escenas para que no era recomendable para menores de 12 años. Correcto, sí. Porque primero, si iban a poner todas las escenas que querían, esa telenovela tendría ese, a lo mejor, esa advertencia que no es apta para menores de 16 años. Y como querían tener más cabida internacional, han reajustado las escenas y el producto final fue con el registro de no es apto de menores de 12 años, no de 16, así justamente por el reajuste de las escenas. Quindi queste tematiche affrontate in Mujer de Madera, in Messico hanno messo, è stata vietata comunque ai minori di 16 anni perché ci sono delle scene molto forti legate alla droga. Per il commercio internazionale di questa telenovela sono state riadattate delle scene perché è stato richiesto proprio che non fosse adatta ai minori di 12 anni se non sotto la supervisione di un adulto. Che aportación de Mujer de Madera hai de respecto al genere melodrammatico? Grazie, otra pregunta muy inteligente de tu parte, Graziella, de verdad. El aporte hacia el género melodramático. Justamente eso es un buen ejemplo, cómo se pueden respetar todos los códigos melodramáticos cuando se construye una telenovela contemporánea. Por ejemplo, lo primero que se viene a mi mente, si hablamos únicamente aquí sobre la estructura de la telenovela, y relación con los códigos melodramáticos, esa telenovela jugaba mucho con el hecho de la hipérbole, porque todos los acontecimientos que sucedían se hiperbolizaban hasta el máximo. Todo fue con la sobreactuación, o en otras palabras, actuación extraordinaria, que con todo el propósito recalcaba ciertas escenas, subrayaba los sucesos, y eso también, aparte de la actuación, se estaba aumentando con el uso de doble zoom que teníamos en esa telenovela, y también ese doble zoom fue acústico. Y eso, primero y único que empezó a hacer eso en Televisa fue justamente Emilio La Rosa. Entonces, esa telenovela, si hablamos de del ámbito formal de la telenovela y ámbito técnico, está llena de sobreactuación, está llena de zoom acústico y doble zoom, y todo eso con el propósito de poner hincapié en ciertas escenas. Entonces, eso es algo moderno Sí. que no se hizo antes. Correcto, sí. Ok, por ejemplo, eso del sonido no se ha hecho en otros países. Con el zoom, al mismo tiempo no, y menos con doble zoom. Yo no entiendo mucho de eso. Doble zoom es algo que el sonido es de muy buena calidad. No, mira, te voy a ilustrar. El zoom sería esto. Doble zoom es esto. Y zoom, doble acústico, boom, boom. Ah, ok, no, porque esas cosas técnicas, yo no la entiendo bien. Comunque, Ivan ci sta dicendo che
Questa telenovela ha adottato a livello audio, video, delle tecniche nuove per il genere della telenovelas e anche ci sono state delle esagerazioni, degli aspetti che sono stati messi molto in evidenza in maniera proprio forte. Ah sì? Intendi bene? Corretta, sì. Ok. Che opinas sobre il cambio di actrice di Edith Gonzalez a Ana Patricia Rojo? Patricia Rojo. Sì, penso che sia stato un successo molto intelligente, già che Edith González non ha potuto permanere in questa telenovela perché aveva l'embarazo di alto rischio e per forza maggiore aveva che andare a descansare. Entonces, si eso hubiese pasado con otro productor, igual justamente eso sería como el derrote total de la telenovela, porque siempre es como muy problemático cuando la actriz principal desaparece. Y justamente Emilio La Rosa, porque es tan novedoso, básicamente Emilio La Rosa para Televisa es como José Simón Escalona para Venezuela y para Radio Caracas Televisión y Marte Televisión. Lo digo para que la gente que conoce telenovela venezolana más o menos sepa por dónde van los tiros. Entonces, partiendo de ello, esa a lo mejor desventaja ha convertido en una oportunidad. E hizo la escena donde el personaje de Edith González sufre un incendio y se le queda como quemado el rostro. Y luego se hace la operación plástica, donde se reemplaza por el nuevo rostro, donde entra la actriz Ana Patricia Rojo. Y pienso que justamente partiendo de allí, incluso la telenovela obtuvo más rating porque era como algo intrigante, porque ya se veía venir que ella va a utilizar eso en contra de una venganza para que la gente que no sepa su nuevo rostro, pues sepa únicamente cuando ella decide eso. Entonces ya de antemano ese cambio daba como cierta intriga que se veía venir. Entonces pienso que ese cambio de actriz se hizo de una forma muy inteligente. Quindi abbiamo parlato del cambio dell'attrice, che è anche un aspetto che caratterizza questa telenovela, perché come abbiamo già detto, Edith Gonzalez stava portando avanti una gravidanza ad alto rischio, quindi Emilio La Rosa, Ivan ci dice essere come José Simón Escalona per il Venezuela, quindi una persona di rilievo, una persona intelligente. Diciamo, da questa situazione ha creato un'opportunità migliore, anziché magari sospendere le riprese o mandare tutto a rotoli, perché come avevo già detto prima, succede che quando Marisa, il nome della protagonista, incontra il padre in quel ranch, avviene questo incendio dove lei, per salvarlo, rimane sfigurata, quindi ricorre alla chirurgia plastica. Quindi questo cambio già è intrigante di suo, perché è un volto completamente nuovo che allo stesso tempo gli permetterà di poter attuare la sua vendetta per quello che è accaduto e non essere conosciuta. Che opinas tu, Ivan, della vendetta? Della venganza, in generale, opino che sia come un processo molto tossico che al final nunca può terminare bene perché la persona che vuole desempeñare la venganza non si sente bene perché siente che hay una falta di giustizia. Entonces, penso che la venganza è come un processo come molto tossico che al fin y al cabo menos favorece a la persona que quiere desempeñar esa venganza. Y también quiero aprovechar a saludar al actor José Ángel Urdaneta, que veo que se está uniendo aquí. Hola, Cosángel. Escribe la crème de los estudiosos de las telenovelas. Gracias, José Ángel. Gracias, Cosángel. Y saludamos
a las otras personas que se tomaron la amabilidad de conectarse, Annalisa, Alessandra, Ser Viajeros, Francesco Cicognani, Erika Marrandino, Mary De Matteis, Dune, non sé, Santana Duneschi, Albanese Alessandra, Alessandro Marino, nostra scrittora Marco Vita, Omar, Bergamini Graziella, De Verdà, che hai moltissima gente connettata. E approfitto per dire, se qualcuno ha delle domande da fare a Ivan o da fare per la diretta, scrivetele nel punto interrogativo. Magari c'è qualche fan di Edith che vuole sapere qualche curiosità, c'è il punto interrogativo. Anita, scrive nostra querida Anita, estoy de acuerdo sino contigo, querido Ivan. Eso con rispetto alla venganza, perché ho chiesto a Ivan cosa ne pensa lui della vendetta, perché comunque è un tema ricorrente in questa telenovela, e lui ci ha risposto che è qualcosa di tossico, che comunque alla fine non porta a nulla di buono. E venganza, e hai altra parola, misericordia. Ah, così mi chiedi se tu misericordia. Misericordia attraverso il sistema di buoni e fuochi, perché secondo il sistema di valori, venganza è antivalor. E luego misericordia è un valore per me. E más, penso che è un valore che dobbiamo rispettare más oggi in dia, perché misericordia, in poche parole, significa tener amor proprio e amor verdadero a su prossimo. Entonces, pasa muchas veces, lamentablemente, por ejemplo, ahora en esta era digital, cuando estamos en pandemia, en confinamiento, en semiconfinamiento, que hay buenas personas como, por ejemplo, tú y tus compañeros de la página Telenovelas y Series, que de verdad se aproximan a uno por interés hacia su trabajo para resaltar los valores de una persona. Y para hacer así una linda amistad o una linda, a lo mejor, convivencia. Pero otra vez, eso se hace a base de misericordia. Pero también hay gente que no tiene misericordia y que se aproxima a otra gente únicamente por el interés propio. Eso te voy a dar los ejemplos más básicos que tenemos hoy en día. Cuando, por ejemplo, alguien te escribe por mensaje directo. Y tú piensas que te va a escribir porque le gusta mucho tu trabajo, porque le gusta tu forma de ser o para algo personal y profundo. Y luego ves que no hay nada de eso, sino que la gente quiere interés propio, como por ejemplo, ah, mira qué bien, ¿de dónde eres? Mira, te puedo pedir un favor, ¿puedes por favor postear en tu perfil la tienda que acabo de abrir? ¿Sabes? Entonces la gente te pide cosas y no tiene propiedad de hacerlo porque no les interesas tú, sino únicamente les interesas tú como su trampolín. Y cuando vean que no quieres hacerles el favor, luego te eliminan o dejan de seguirte. Y eso de verdad significa que no tienen misericordia, que solamente quieren tener provecho. Y una vez no pueden tener provecho, pues tampoco les interesas. Entonces, eso es como el comportamiento antimisericordioso. Ay, gracias Iván, A te. gracias por explicar de manera tan hermosa, tan clara el sentido de esa palabra misericordia, que hoy en día todo el mundo necesita hacer como propia por dentro. Gracias, gracias Iván. A te. Ragazzi, avete sentito cosa ha detto Iván? Ci sono Omar e Marianna collegati, perché abbiamo parlato del sentimento della vendetta. Ho chiesto a Ivan cosa pensa della misericordia invece, al contrario, perché è il suo motto di vita.
per Ivan la misericordia è il suo motto di vita, e ha risposto che è un valore molto importante, che vuol dire amore per se stessi e amore per il prossimo in assoluto disinteresse. Ha fatto questo esempio dicendo, ha parlato di noi, di telenovela serie TV, che siamo nati, o meglio, ci siamo ritrovati in un momento. Senti bene, Omar, senti, aquí José Ángel dice, de ese tipo de personas, tristemente hay muchas, pero gracias a Dios las hay como ustedes. Gracias, José Ángel, Grazie. gracias de verdad. Quindi dice, ha fatto questo esempio, io, Omar e Mariano ci siamo ritrovati durante un periodo di quarantena e abbiamo cercato di fare di un momento difficile un qualcosa che ci accomunava a livello di interesse in maniera disinteressata di condividerlo con gli altri senza nessun tipo di competenza, di concorrenza, mentre ci sono tante altre persone che purtroppo magari utilizzano i social per convenienza e nel momento in cui capiscono che tu non sei disposto ad assecondare le loro richieste o comunque non ti trovi sulla stessa lunghezza d'onda, ti eliminano completamente. E questa è una mancanza di rispetto, perché il rispetto ci deve essere sempre e comunque, anche se la si pensa in maniera diversa. Io, anche questo è il mio motto, però purtroppo per esperienza mi sono resa conto che non tutti sono in grado di capirlo questo. Quindi la parola misericordia è misericordia d'amore e oggi nel giorno di San Valentino è anche e soprattutto questo il significato dell'amore, non solamente l'amor entre parejas, sino è l'amor para todo il mondo, il verdadero amor sincero. Correcto, dijiste muy bien, Graciela, de verdad, porque, sabes, básicamente pienso que eso es el fundamento del amor, la misericordia, porque, sabes, esa cuestión de pareja, eso también tiene otro nombre que se dice encompincharse con alguien, ¿sabes? Entonces, eso es una cosa y otra cosa es amor y misericordia, que en la mayoría de los casos no tiene nada que ver. Sì, quindi anche Ivan fa questa differenza dell'amore in generale, che è diverso insomma dall'amore di coppia. Ah, e a chi Sabrina, Marianna saluta, Sabrina, te lo vuoi leer all'italiano, a ver si lo entiendes. Sabrina Carrone, nostra querida amiga, que creo también se conecta en tu lives, no sé, pero Claro, te sì. Però sempre. hai colpito nel cuore di tutti. Che he potuto entrare nel corazón de todos. Ay, Sì, gracias. con tus palabras bonitas de verdad, Ivan, porque son sinceras y eso no hoy en día no ocurre muy muy a menudo, de verdad. Gracias, de verdad, gracias a ti, gracias a Sabrina y a todos los que escribieron. Sí. A ver, aquí hay dos preguntas. Erika, ¿te felicita? Ah, te felicita para tus entrevistas y le encanta escucharte. Erika Gracias, Marrandino. gracias, Erika. Alessandro Iván, eres una hermosa persona. Iván, Gracias. no, eres genial, no veía bien. Ciao Yeah. Ivan, sei una persona fantastica, eres genial. Gracias. E
Annalisa te pregunta si te gustan más las novelas de Venezuela o de México. Questa è una buona pregunta. Io diria che a stesso punto 50-50, però questo è perché vi ho unicamente 5 telenovelas venezolanas e la maggioria erano mexicanas, però tutte le telenovelas venezolanas che vi ho, queste 5 erano tan buone che sicuramente se avessi visto più il percentuale subiria, però come vi tante, penso che tienen muchas cosas de valor a ambos países, si hablamos de telenovelas, tanto Venezuela como México. Avessimi acuerdo las novelas de Venezuela que viste. Llovizna, Cassandra, Aunque me cueste la vida. La mujer de Judas. La mujer de Judas, sí, la mujer de Judas. Y Y mi otra, cordabella. Mi gorda bella, que se transmitió aquí en Italia también. Aquí todas las series del mundo, mucha felicidad a todos en este y en otros días viviendo de amor universal. Gracias igualmente para ti. Y Graciela, no sé, Rey Omar dijo que tiene una demanda para mí. No sé si te hizo en forma de pregunta o eso va a ser luego. A ver, sí, a chi dice, hola Iván, hola Iván, y te llama el pequeño Jesús, el niño Jesús, Rey Mago Omar, te pregunta cómo pasaste ese día de San Valentín. Ese es chisme. Bueno, ni tan chisme porque todo el mundo está viendo ahora mismo cómo lo estoy pasando. Lo estoy pasando con mi canal preferido, que es Telenovelas y Series, y aquí compartiendo con Graciela y respondiendo a las domandas de todo el mondo. Quindi, Omar, cosa ti ha detto? Che lo stai vedendo adesso, come lui sta trascorrendo questo giorno con noi, che siamo i suoi amici preferiti di telenovela serie TV, rispondendo alle domande, immagino che sia stato in casa o comunque perché c'è la pandemia in atto, quindi non si può uscire, hai che quedarsela a casa. Certo, grazie. Hai che quedarsi nella casa. Vera, Ivan es un genio. Envío besos desde Brasil. Ay, gracias, Vera. Vera, de verdad, siempre está muy atenta a todas las entrevistas que estoy haciendo. Siempre también comparte las promociones de mis entrevistas y de verdad, cada día. Estoy de palabras bonitas. Yo de verdad estoy agradecido que hay gente tan buena, sabes, en el mundo que todavía no me conoce de la forma física, sino telemática, pero que puede ver el valor verdadero de una persona y sentir ese amor amistuoso desinteresado. Eso es algo que de verdad es muy aplaudible y te agradezco, Vera, de verdad. Quindi Ivan ha ringraziato Vera dal Brasile. Saludos Vera. Ha ringraziato Vera che è sempre presente nelle sue interviste e Ivan è molto felice che ci siano tante persone che nonostante non abbiano avuto l'opportunità di conoscerlo personalmente, abbiano capito. Il suo modo di essere, il suo modo di fare, e di questo lui ringrazia infinitamente tutti. Ivan, has entrevistato alguien de Mujer de Madera? Sì, claro, entrevisté a nuestro querido Junior, al gran actor Carlos Cámara Junior. De momento es la única persona que entrevisté. De hecho, con él he empezado a hablar mucho antes de las entrevistas vía Instagram Live. Creo que fue justamente cuando escribía el artículo. Quería dar con alguien de telenovela Mujer de Madera y por medio de Facebook le contacté y desde entonces empezamos a hablar
Y después, como ya bien sabes, justamente tu canal y tú, Graciela, hiciste el puente para la entrevista con Carlos Cámara Jr., lo que te agradezco. Así que de momento solamente es Carlos Cámara Jr. No, no es fácil comunicarse con los actores de Mujer de Madera porque, por ejemplo, María Sorté, Carlos Braccio, Julio Alemán, Gabriel Soto. No esiste entrevista con Gabriel Soto. Todavía no, porque sabes, es muy difícil que alguien que tenga tantos seguidores como, por ejemplo, tiene 4 millones 600 mil o algo así, para que lean tu mensaje. Entonces, él está pendiente. Espero que en el futuro se dé la entrevista, pero no, de Mujer de Madera únicamente con Junior. Quindi, a differenza delle altre telenovelas per le quali è riuscito ad intervistare molti degli attori protagonisti e non, per Mujer de Madera, l'unico attore con il quale è riuscito a mettersi in contatto ancora prima di fare una diretta live su Instagram è stato Carlos Cámara Junior, il quale è stato subito disponibile attraverso Facebook, si sono sentiti per diverso tempo. Poi Carlos ha avuto un cambio di numero e nel momento in cui ha fatto l'intervista in diretta mi ringrazia perché sono stata io a metterlo in contatto con lui. E approfittiamo per ricordare che Carlos Cámara Junior ha sido il villano principale di questa novela. Sí, el villano principal de esta novela es Efraín. Y creo que es el personaje donde él ha quedado como más recordado. Porque si tú me dices Carlos Cámara Jr., primero lo que yo pienso es Efraín de Mujer de Madera. De Mujer de Madera sì, però il personaggio a livello mondiale más recordato è lo de Cirillo en tu Paso. Sì, però adesso è degli anni 80, Graziella. Sì, de los años 80. No, yo me refiero a los personajes de su trayectoria, no solamente en Mujer de Madera. ¿Y puedes hablar, puedes contarnos un poco de ese Efraín, qué te parece de su personaje? Hizo de las suyas, hizo de las suyas. Sí, Efraín fue un villano puro y duro. Y también antes de continuar, solamente quiero saludar a la gente que se conecta. Sergio, por supuesto, y aquí también es Franklin de Venezuela, que vive aquí en Valencia, España, y que también tiene un doctorado en medicina. Así que imagínate tú, Graciela, que qué nivel es ese. Entonces, Hola, Franklin, doctor Frank Mastologo. sí, el mismo, el mismo. Y también, mira, lo de Efraín. Efraín es un villano, era como muy, muy perverso, porque primero él trataba de matar a Marisa cada 2 por 3 en esa telenovela, y justamente él ha inducido ese incendio donde Marisa quema la piel y tiene que hacer la operación plástica, y después también mata a la hermana de Marisa, a Ludwiga Paleta. Y claro, al final el personaje de Jaime Camil lo mata a él en el bosque. Entonces su personaje siempre es el personaje de villano como contrafigura que siempre daba esa intensidad a telenovela y que siempre estaba allí cuando habían como unos giros en las telenovelas o cuando también había un punto de inflexión. Entonces él hizo el personaje de villano muy relevante en esa novela. Benissimo, quindi abbiamo parlato anche di Carlos Cámara Junior, del suo personaggio, del cattivissimo Efraín. Noi l'abbiamo visto, l'abbiamo conosciuto e lo ricordiamo per il suo personaggio di Giuliano Dolcissimo, però qui è stato l'anima cattiva perché comunque è stato l'artefice dos incendios, verdad? Sì. Quemó dos ranchos. Sì, lo tranquillo. Quindi,
ha appiccato due incendi importanti in due ranch, comunque nel quale hanno perso la vita il padre e la sorella di Marisa. È stato colui comunque che ha dato l'ingrediente principale della cattiveria. E quindi io credo che il ganò un premio. Come mejor actor, però no, non mi acuerdo qual ha sido ese premio, però se hizo merecedor de un premio. Carlos Cámara Junior ha vinto proprio questo premio per questo personaggio, perdonatemi, ma in questo momento non mi viene in mente. Alguien dice, Vera, dice, necesito ver esa telenovela. Ser viajero, sì, era malissimo. Carlos Cámara Junior es un excelente actor, sì, un gran villano de novelas. Hay que reconocer que tiene mucho talento en eso y no es nada fácil para un actor actuar de villano. Y su papá también ha sido un gran villano de novelas. Y Iván, ¿qué otras telenovelas de Emilio La Rosa destacarías y por qué? Ah, de Emilio La Rosa. Primero, justo la que vi antes de Mujer de Madera y esta la novela Las Vías del Amor del año 2002, Las porque esa Las Vías del Amor es la novela previa, porque también es una telenovela realista y también tenía más de 200 capítulos protagonizada por Araceli Arámbula y Jorge Salinas. Y esa telenovela tenía también una trama muy inteligente. También era una telenovela urbana, también estaba hablando sobre los temas contemporáneos y también allí se hablaba incluso más sobre drogadicción, sobre prostitución y sobre los abusos de los menores. Entonces, básicamente era como una crítica social. Y otra telenovela suya, Dos Hogares, del año 2010, porque allí también había esa dualidad, esa trama muy inteligente, protagonizada por Anahí, Carlos Ponce y Sergio Goyri, que pensaba, porque primero se casó con el personaje de Carlos Ponce, pensaba que había muerto, pero no, y se casó con Sergio Goyri, y después ambos estaban vivos y básicamente tenía dos hogares, estaba casada con dos personas al mismo tiempo y tenía que resolver esa situación de cierta forma, y era algo como muy novedoso en las novelas, y eso fue la última telenovela que vi. Entonces destacaría esas, Las Vías del Amor y Dos Hogares. Dos Hogares y Las Vías del Amor. Quindi Sì. sono le due telenovelas che Ivan, che sarebbero oggetto di studio da parte di Ivan, come è accaduto per Mujer de Madera. Voglio far vedere questo articolo che si intitola Las telenovelas y el secreto dell'éxito, el caso de Mujer de Madera. È disponibile per chi magari io l'ho tradotto, magari cercherò di fare a chi è salito di fare, oppure lo condivideremo magari sul nostro profilo telenovela serie TV Facebook in modo Ser Viajeros dice eso quiero leerlo, eso quiero leerlo. Sì, è Sì. molto facile. Sergio, sì, nel mio cuenta di Instagram, también en mi perfil hay un link, è un enlace di Accademia, solamente tienes que hacer un clic allí y primero lo que aparece es justamente el artículo. Entonces todo el mundo lo puede descargar y también todo el mundo que hace estudios de doctorado me puede también citar. También he puesto la forma abreviada de las citaciones, entonces para que esté disponible a todo el mundo. Y gracias por tu interés. Sì, quiero ricordare che ese articolo sta scritto all'estilo popolare. Eso para que sea más fácil de entender y leer, ¿verdad? Sí, es una buena anotación, porque mira, claro, igual como para que una telenovela
sea una telenovela, también se tienen que respetar los códigos melodramáticos, porque si no, también se convierte en una serie. Pero, por ejemplo, igual yo tenía que respetar todos los códigos académicos para que mi artículo se publique en esa revista anual de Universidad de León. Y con el estilo popular significa que no usaba tanta bibliografía como, por ejemplo, otros autores dentro de ese mismo libro, sino también hacía como mucho más personal a base de mis entrevistas, a base de mi seguimiento y todo aquello. Y justamente, como tú dirías, estaba escrito con el estilo más popular para que a todo el mundo pueda entender y no solamente a la gente que se dedica a letteratura. Ecco, quindi abbiamo parlato di questo articolo, che è l'articolo, io l'ho stampato perché mi piace leggerlo su carta e averlo. È un articolo che trovate sul profilo Instagram di Ivan, si può tranquillamente scaricare. È stato un articolo per il quale lui ha dovuto seguire, diciamo, delle linee guida, come accade per le telenovelas, anche lui si è dovuto adattare a quello che era richiesto. Infatti, siccome non era ben accetta molta bibliografia, molte citazioni, lo ha scritto in modo che sia accessibile a tutti, non solo alle persone che si occupano di letteratura. Quindi io spero di poter fare, cioè l'ho già tradotto, vorrei fare un bel adattamento in modo che venisse letto anche dalle persone italiane che non capiscono lo spagnolo. Ivan, yo hice la traducción, pero necesito adaptarlo bien al español. A lo mejor alguien que no entiende lo puede leer al italiano para que se dé cuenta de lo bonito que ha sido tu investigación sobre esa novela. Gracias, Graciela. Y justamente por eso es importante del estilo popular, porque a base de eso también va a ser más fácil de traducir que si hubiese utilizado como muchos términos, sabes, técnicos. Y también me gustaría que la gente de Italia que no sabe leer español bien, que pueda tener como su accesibilidad en italiano. Y te agradezco de antemano. Quindi Ivan sarebbe ben felice che venisse letto anche, cioè che facessi questo adattamento, lo pubblicassimo in modo che venisse letto anche dalle persone che non hanno dimestichezza con lo spagnolo, perché come dico sempre, cerchiamo di andare di toccare diversi punti, come ieri sera hanno fatto i miei colleghi Omar e Marianna con una bellissima intervista a Giuseppe Annunzio. Questa sera abbiamo Ivan, quindi non solo attori, non solo fan, ma anche cultura, vita quotidiana e tutto quello che può nascere da questa passione. Muy bien, Iván. Dice Servia Quero, Graciela es una gran traductora. No es fácil hacerlo en vivo porque hay que enfocarse en el invitado, recordar, leer los comentarios que de vez en cuando se bloquean. Y bueno, pero aquí estamos, no somos profesionales, pero yo creo que todo lo que se hace con el corazón siempre llega detrás de las cámaras. ¿Tú qué opinas, Iván? Yo opino que si a ese corazón también añades el talento, entonces imagínate tú hasta dónde vas a llegar. Sí, eso es verdad, pero siempre yo opino que siempre hay que mejorar, aceptar la sugerencia y sobre todo hay que tener mucho respeto a todo el mundo, no solamente a los actores, sino a la gente que
se toma su tiempo para conectarse a los invitados como tú, que muy amablemente aceptaste esa invitación. Y para concluir, si hay algo que yo no te he preguntado y que quieres decir. Pues fíjate que no, Graciela, porque hemos hablado de todo relativo. Yo únicamente invito a ti como a Rey Omar y Reina Mariana y a todo el mundo, como por ejemplo Anita, que ha también compartido nuestra entrevista en su perfil, luego también a Vera, que también hizo lo mismo en sus historias, como siempre, y a Sergio, y va a saludar a ver quién está aquí. Vera, por supuesto, a Dr. Franklin Herrera, a Sergio, Ana María, a Sabrina, a mis padres, a Luca, Marco, Vita, Alessandra, Jolie, Juani, Ani, luego Francesca, Micael, a María, Paola, Soraya y aquí la escritora. Y de verdad quiero agradecer a todos ustedes por sus palabras, por sus comentarios y las preguntas. Y por supuesto a ti, Graciela, por tu profesionalidad y por tu, de verdad, una investigación muy ardua sobre mi artículo y sobre las preguntas inteligentes. Entonces, te agradezco, te felicito y tú y yo seguimos en contacto como siempre. Sì, claro, Iván. Voglio dire, approfitto per dire che, además de un excelente investigador, un chico intelligente, sensibile, umilde, eres un gran amigo, Iván. Eres un gran amigo de verdad. Un amigo misericordioso en serio. Y Omar, ti agradece, a ver, no. Grazie Ivan per aver accettato il nostro invito. No, yo, gracias otra vez por tus palabras, Graciela, de verdad, y por lo que dice Omar, y por haberme invitado y considerado, de verdad. Y también agradezco a todo el mundo que nos ha aquí apoyado, y también por las palabras que dicen Franklin de mí, luego Sabrina y todos otra vez. Muchísimas gracias, y no les quito más tiempo porque sé que su programa continúa ahora después de la entrevista. Sí, y continúa y de verdad que se conectó mucha gente y espero que todo el mundo disfrutó de esa charla contigo y ahora se lo digo all'italiano che tu eres un verdadero amigo y que estoy re feliz de estar en contacto contigo. Quindi io ho detto a Ivan che lo ringrazio, voglio dire che lui, oltre ad essere una persona intelligente, una persona sensibile, molto umile, è anche un vero amico sul quale si può fare affidamento ed è anche molto, molto, molto simpatico. Veramente con lui si ride tanto. E tu e io tenemos anécdotas che nos reímos mucho, de verdad, y eso te lo agradezco con todo mi corazón, Iván. Y aquí estás en tu casa, siempre a las órdenes, y muy pronto vamos a felicitarte y hablar sobre tu tesis. Espero que sí, Graciela, en un año como máximo. Y dice Omar que quiere que yo haga un live con él en italiano, con mucho gusto cuando él. Y también, bueno, otra vez reitero mis agradecimientos tanto a ti como a Rey Omar y Reina Mariana y a todo el mundo que nos estaba viendo y apoyando. Y nada, que tengas feliz noche, Graciela, y a ver, seguimos a ver el programa que continúa ahora. Sì, grazie Ivano. Un abbraccio e hasta pronto. Gracias. Ciao. Luego. Ciao. Io non so stasera cosa sta succedendo. Mi sentite? Mi sentite? Non vorrei che l'intervista non si salvasse. Non so stasera qua Instagram,
si blocca continuamente. Io vi ringrazio per averci seguiti, siete stati veramente tantissimi. Adesso lascio la parola a Marianna e a Omar. Metto il telefono a caricare in modo da potervi salutare dopo. Mi dispiace per il collegamento che non sono riuscita a fare con la poetessa. Se non è collegata, vediamo di fare una prova o comunque di organizzare per la lettura di questa poesia in un'altra serata. Alessandra, sì, lo dite in tanti, però io le domande le rimuovo e capita anche a me quando seguo le dirette che se non esco un attimo dalla diretta rimane sempre visualizzata. Oppure provate a spostare con il dito perché io non la vedo, non la vedo. Grazie a te, Anita, Vita Giannini, grazie, grazie veramente perché siete stati in tanti. Qui arrivano delle richieste. Milena Pacecco e Vita Giannini. Io purtroppo devo lasciare la parola a Omar e a Marianna per continuare questa serata delle scene d'amore più belle, Borsi Suisa. Quindi avrei avuto piacere a fare un post diretto, ma ci ritroviamo con me la settimana prossima perché a Dio piacendo, sperando che si riprenda. Avremo un'attrice che io stimo tantissimo. In Italia l'abbiamo vista, non in ruoli da protagonista, ma credetemi, è una grande artista, è una bravissima persona. Marco Quartuccio, ciao Elisa Pederneschi, di nuovo Borsi Suisa. Quindi io vi ringrazio. Vi mando un abbraccio, nuovamente feliz Día del Amor y de la Amistad e eventualmente ci ritroviamo più tardi.